Y bienvenidos a otro episodio más de Throwback Gaming. Como escucharon, yo estaba pensando cuando y tú me estás diciendo, no ahora. Exacto, pero ya por fin es hora, ya podemos empezar a grabar nuestro más reciente episodio de Throwback Gaming, donde vamos a estar jugando The Bouncer de Squaresoft, o ahora mejor conocido como Square Enix. ¿Por qué estamos jugando este juego? Primero que nada, es uno de los juegos bastante clásicos para muchos fans de los que son RPGs, especialmente JRPGs y todo eso. Y es uno de mis juegos favoritos de PlayStation 2. Y sin duda alguna, mi juego favorito de PlayStation 2. Uno de mis primeros juegos de PlayStation 2 desde que se anunció la consola. ¿Tú compraste el juego en Amazon? No. Cuenta la historia, bien. No fue por Amazon, fue que me pongo a buscar, así por curiosidad, hace varios años atrás. Oye, ¿cuánto estará este juego? Uh-huh. ¿Sabes? Buscando así por internet, y resulta ser que el juego está a más de $100. Y me dio con buscarlo por eBay. Uh-huh. Y por eBay lo conseguí nuevo. Uh-huh. A $7. ¿Cómo? $7. Ángel Bidot, Manuel Pérez y Andrés está aquí con nosotros hoy, presenciando este momento en el que desenterramos este juego de mi propio archive, porque literalmente estamos corriendo el juego. Así que vamos, ¿qué vamos a jugar en la primera parte de vamos a comenzar la historia. La historia gira en torno a unos bouncers de Navarra. Empieza y va explicando. Así que vamos a ver la historia de ellos. Opciones que tenemos. Extra Game es para los que han pasado el juego. Mientras más Extra Games tú juegues. New Game Plus. Exacto, pero mientras más Extra Games tú juegues, más difícil se va poniendo. Oh, okay. Nice. Así que no es como que los New Game Plus de ahora. Lo que pasa con The Bouncer es que cuando tú empiezas, tú tienes un rank. Y aquí estamos viendo el principio de la historia, todo empezando a hablar sobre uno de los personajes de la historia, Jorgon Mikato. O sea, como pueden ver, como todo JRPG japonés, el incredible hairstyle de Jorgon C. Mikato. Tiene más pelo que yo. Y como todo juego JRPG de Squaresoft, mucho cinematic. Mucho cinemático. Oh, Dios. Excelente cinemático. ¿Cuánto dura este? Es el intro. ¿Cuánto tú crees que va a durar? Oh, shit. Exacto, pero yo creo que le podemos dar fast forward en algún momento. Yes, please. I want to see the game. I want to see. Aquí es donde vas a tener que editar. No cutting. Yes, cutting. Wait, eso es Star Wars. Prácticamente como que... El Death Star, el planeta Tierra se convirtió en el Death Star. ¿Qué diablo? Darugon. Créeme que vas a tener que cortar esto, el audio está jorobando. ¿Por qué? Porque está como que lagging y después speeding up en ciertos momentos. Ahí. Así que donde yo dije fast forward, vas a tener que cortar a una parte. No, y la cosa es que Dominic Cross. Una persona que yo estoy escuchando de los headphones que tenemos. Y prácticamente no los tengo puestos porque el juego está demasiado alto. Y no sé qué tiene los juegos japoneses de que como que el pitch es demasiado alto. O creo que me estoy quedando solo. Yo voto porque te estás quedando solo. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Viejo. Esos son los assault units. Acá llegaron. Jorgon Defense Forces. Llegaron a sacar la película de Gatchaman, esa que era en 3D. Yo creo que sí. No es por nada, pero aquel trailer como que se veía cool. Estos se ven cool, me encanta. El tipo me recuerda mucho a Vegeta cuando empezó en Dragon Ball Z. Hasta que se convirtiera en Jobber. Y Zora. Literalmente Zora. Zion Barzad. Sí. No ha sabido nada de que si piensan como que está. Si este juego está disponible para.
para el PlayStation 4 en cuestión de PlayStation Network, así como un collection, sí, o digital, algo. Literalmente nada. Nada. Ni el PS Now, nada. Nada. Por eso es que está bien alto la copia. De verdad es como una pequeña reliquia, tú sabes. De que al momento que se escuche algo de este juego, o vamos a poner, por ejemplo, que de repente este juego se vuelva más viral. Uh-huh. Pues entonces ahí es como que empezamos a ver. Yeah. Full motion director. Vaya, o sea, ahí. La, señores, va corriendo. La. No, estoy tal. La. Dominic Cross lleva viviendo por un cierto tiempo con Sion Barsad, que es uno de los bouncers de esa barra. Es el personaje más cool porque está haciendo frío y no tiene camisa puesta. Volk Krueger. Para los que son fans de Final Fantasy VIII, van a reconocer que se parece mucho a uno de los personajes de ese juego. ¿No sería el rey? Que él se parece mucho a uno. ¿Ocho salió? Pero, ¿8 salió para PlayStation 1? Sí, que ¿Qué tiene en contra de los cactus? Cat War. Pero, hijo, tú no sabes diciendo, de Final Fantasy. Estás diciendo Cat Wars. Cat War. Me estás diciendo Cat Wars, estoy interesado. No hables más de otras cosas. Ver gatos peleando. Ya tienes mi atención entera. Eso suena a Meow Scenarios. ¿Por qué lo jugaron, Adult Swim? Es un game. ¿Tú sabes que a Ángel en Comic Con estuve cerca de que me golpeara por los Pons? De que Pons, ¿de quién la derecha? Pons everywhere. El highlight fue decir, el highlight de él fue decir en medio de Comic Con, mirarme y decirle que no quiero ver la serie de Flash, pero va muy rápido para mí. ¡Wow! Wow, that's not even a pun, that's a dad joke right there. Pero ¿cuál es la línea finita entre dad joke y como que puns? Dios mío, el sound problem. No entiendo el collar, ¿acaso está como que...? Ha hecho hora de que sube literal. Where were you? No, y ese collar como que... Ya, yeah, pero con una voz más mature. By the way, ¿alguna vez le hicieron secuela a The Bouncer? No. Nunca se habló. This is it. Y el final de la historia. Es bueno, tiene su twist. No, tiene digo, su annoying. The most annoying boss fight ever. Porque mientras. Dependiendo de cómo tú vayas progresando en el juego, el boss fight o es más fácil. O tienes que pelear con el boss tres freaking veces. Es como. And your health does not replenish. Es como, creo que es Dying Light, que estuve escuchando hace poco que es recomendable no dar como que mucho upgrade por el hecho de que los zombies van a crecer. Y aquí tenemos el... Finalmente ya entramos al juego. Exacto, podemos escoger entre tres de esos. ¿Ves que comenzamos con Rank G? Okay. Y lo del extra game que estaba mencionando ahorita es que ya entonces va progresando todo a S Rank, que es el top. Y prácticamente rank. Ese es... Pero eso es con esta Sora. Con Sora. Dios mío, Sora. ¿Con cada extra game se sube el rank o es que el rank sube mientras que el está extra jugando? Game se ajusta, la dificultad se ajusta al rank. Al rank que tú estás. Okay. O sea, que mientras ya cuando tú llegas a S rank a coger un extra game, el juego se te va a hacer bien difícil. Okay. Así que, vamos, otra cosa muy buena que podemos aquí, si tienes skills, los puedes ver ahí. Pero vamos a comenzar con Sion. Get back, Dominic Wilkins. ¿Dónde está la llave? Le faltaron una llave, ¿verdad? Sí. So, es Goofy y el otro es Donald. No, el otro, el Toe, se me parece a mí, amigo. Le falta el console. Vamos a llamarla. Sería triste de que este video como que reciba un copyright.
como que claim de alguien desconocido. Es algo que en YouTube como que está haciendo. Exacto, hay mucho que está pasando sobre eso. Y de hecho yo hice un video sobre esto. Está en tu página de Clash of Production. Y en Twitter at Unreal Fernando. Por aquí vamos a. Se mueve bastante bien el juego para hacer sí. Una de las cosas que más me gusta es la habilidad. Entonces tú vas a hacer chains. Que vamos a poner, por ejemplo, si esta vez este tremendo ser humano que está por aquí se pegara mucho a los enemigos con quien yo estoy peleando, yo lo puedo terminar lanzando ante los otros. ¿Esto salió antes o después de Final Fantasy? Mucho antes. Mucho antes. Literalmente uno de los primeros juegos de PlayStation 2. Súper bien. Claro, se le nota la edad, pero como ¿ves? Quiera. Los puntos que vas acumulando puedes terminar o subiendo tu life, tu defense, tu power. Aprendiendo un poco de eso. Exacto, puedes terminar aprendiendo técnicas nuevas. Okay. Vamos a poner, por ejemplo, ahora lo más que necesitas son power. Power up. Lo bueno es que después de todo, después de cada pelea, save point. Ah, por lo menos. Así que vamos a hacer Dale there. Ok, empleo más lo más raro. Y literalmente, dependiendo de quién tú cojas, la historia te va a decir algo diferente. Okay. Vamos a poner, por ejemplo, ustedes vieron el principio que vimos fácilmente un agente bregando una computadora. Esa gente se está comunicando con Cole. Okay. Si tú hubieses escogido a Cole ahí, hubieses escuchado la conversación entre ellos sobre lo que está ocurriendo. Ok. Así que tenemos ahí el principio de The Bouncer.